Una toma clandestina de agua en una tienda de autoservicio fue descubierta por personal de Oromapas, afirmó Jesús Mejía, titular de ese organismo operador de agua. Derivado de ello, inició una campaña de localización de tomas clandestinas en la ciudad, lo que causa severos daños económicos al organismo operador del agua. El alcalde Héctor Santana fue quien habló del tema al señalar que se trata de una empresa muy grande en donde se descubrió el presunto robo de agua. Escuchemos parte de lo que dijo el alcalde Héctor Santana. Logramos la detección de una toma clandestina de una empresa muy grande en Bahía de Banderas en donde se estaban robando el agua. Eso es inaceptable. No doy más datos porque no quiero entorpecer las investigaciones, pero la multa va a ser de algunos millones de pesos. No quiero decir más, pero no nos vamos a prestar a ningún tema en donde haya corrupción. Queremos que realmente todo se haga conforme a la ley y más de los que pueden pagar. No se vale que se estén aprovechando de los servicios que con mucho esfuerzo se llevan a toda la ciudadanía y que ellos no estén pagando el recurso que les corresponde pagar. En su turno, el titular de Oromapas, Jesús Mejía, afirmó que la toma era de 2 pulgadas y cuya multa será más de 1 millón de pesos. Actualmente se llevan a cabo las investigaciones del caso, agregó el funcionario de Oromapas, a quien escuchamos ahora. Me gustaría invitar a toda la población a que haga su regularización si tienen tomas clandestinas. Si lo saben, ya que el municipio del 1 de enero al 30 de septiembre tuvimos la producción de 14.800.000 metros cúbicos de agua potable, la cual nada más facturamos 7.800.000. Los otros 6 millones y pasaditos no fueron contabilizados. ¿A qué se debe? A fugas y mayormente a tomas clandestinas como esta que pudimos detectar. ¿Qué quiere decir esto? Los 6 millones de metros cúbicos no contabilizados nos dan una pérdida de facturación al organismo de 171 millones de pesos. El titular de Oromapas, quien acompañó al alcalde en la rendición de cuentas, reconoció que la eficiencia del organismo en producción y facturación es del 53%, lo que calificó de baja, ya que la media nacional es del 65%. El titular de Oromapas detalló cómo descubrieron la toma clandestina de agua. Escuchemos. Ahí pasó un reporte de que les habían robado del medidor. Es un medidor ultrasónico con un valor alto, cuesta 87 mil pesos. Al momento de ir a hacer la inspección del medidor, detectaron una toma clandestina de 2 pulgadas. Fue así como la detectamos. Finalmente mencionó desconocer desde qué administración se está dando esta práctica. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.